Otro tema ahora, después de la clausura del Palacio Berlusconi, la semana pasada, los inspectores agredidos decidieron llevar la denuncia a los tribunales. Nos presentamos con el director de Asuntos Jurídicos, el doctor Alejandro Suarman, hicimos la presentación en el juzgado de instrucción de turno número 13, un poco recopilando los sucesos que fueron de público conocimiento el viernes a la madrugada en el denominado Palacio Berlusconi con su nombre Fantasía. ¿Qué es lo que, cómo va a continuar ahora la investigación? Y eso dependerá de los trámites que el juzgado de instrucción disponga y bueno, el municipio ya lo ha planteado la intendenta que esto obviamente no puede pasar desapercibido, ¿no? ¿Qué es lo que piensan hacer? Por lo pronto está la clausura preventiva y el próximo juzgamiento del Tribunal de Falta, que eso hoy también estuvimos reunidos con el subdirector, que dispondrá cuál va a ser la resolución definitiva de este establecimiento, ¿no? ¿La idea de la denuncia también para qué? La idea de la denuncia es para no dejar pasar las agresiones, en primer lugar, a las inspectoras y al director que les habla. Nosotros estos hechos no podemos dejarlo que quede como un precedente sin que se haga la denuncia, ¿no? Ahora, ¿cómo van a continuar básicamente? En relación a los controles, obviamente maximizarlos. Lo hemos planteado en más de una oportunidad. Aquellos cabarets y whiskerías que están habilitados, el municipio ha planteado que es una prioridad de gestión y tenemos un grupo de inspectores que se han conformado para el control de los mismos. Y esto de lo judicial seguirá el curso normal con asuntos jurídicos del municipio.